¿Dónde estamos, Laura? En París, hace mucho frío. ¿Y qué ha pasado? Pues ¿Qué que íbamos a íbamos a ver? ver, íbamos a ver la Torre Eiffel, que la tenemos detrás de Pablo, y nos hemos dado cuenta de que anoche había Torre Eiffel, pero hoy no hay. Se Que creo supone que que está ni se allí. aprecia. Ahí está, ahí está. Bueno, pues aquí estamos en París, como podéis ver, hace mucho frío. Hace 0 grados, solo va a ir a peor, luego hará menos 3 o menos 2. Y nada, vamos a improvisar la ruta y nos vamos al Museo d'Orsay, porque lo que es ver cosas fuera va a estar complicado por lo menos hasta las 2 de la tarde. Así que nada, nos vemos en el museo. ¿Qué es lo primero que has hecho nada más entrar? Hacer un pisito. Bueno, después del Museo d'Orsay, que nos ha gustado mucho, parece que empieza a salir el sol mínimamente. Estamos en el punto de partida antes, estamos en el Puente de los Inválidos y aquí detrás tenemos la explanada de los Inválidos. Y luego haremos un crucero por el Sena, a ver si vemos algo, porque con tanta niebla es un poco difícil. Ya estamos en el crucero del Sena. Está petado y no hemos pillado ventana. Hemos estado al final, después del crucero, hemos pasado los controles de seguridad de la Torre Eiffel, pero se ha empezado a bajar otra vez la niebla, pero así que lo hemos dejado para otro día. Y luego hemos ido a las Galerías Lafayette, que es una especie de Corte Inglés, pero en plan todas marcas súper, súper caras. Y ahora vamos a cenar unas pechugas de pollo. Y vamos a tomar de postre. Pues, no sé, lo que veamos por ahí. Un crepe. Es posible. ¿Qué pasa, Laura? Segundo día por París. Estamos en el Louvre. Esperando una cola increíble. Pero ya hace menos frío. ¿Y qué vamos a ver dentro? La Gioconda. Ya estamos dentro, después de media hora larga, esperando fuera. Taquillas gratis muy chulas. Y ahora vamos a entrar, camino de ver este laberinto de 4 o 5 plantas. ¿Qué tal está la Gioconda, la Mona Lisa? Muy guapa, nos miraba todo el rato. ¿Sí o qué? ¿Desde donde la mirases? ¿Desde cualquier sitio? Sí. Y ahora tengo hambre. Pues ahora, vamos a buscar algo para comer. He comido un crepe de jamón y queso. Vale, vaya pinta. Uno de chocolate de Nutella. Y ahora vamos a ver los jardines de las Tullerías. Y después... Vamos a ver la Santa Capilla. La Santa Capilla. Y después Notre Dame. Y después viene lo mejor de todo. Yo no sé si no puedo. Burger King. ¿Cómo? Burger. Y después de ver la iglesia de Saint-Germain, ahora vamos a la Santa Capilla, porque hoy va de iglesias todo. Mira cómo posa cuando le estoy grabando. ¿Dónde estamos? Estamos en la Capilla Santa, así que déjame, anda. Déjame que esto es santo y lo estás a tener que confesar mañana. Di algo. ¿Qué quieres que digamos? Esto es muy bonito y las velas me recuerdan a la bella y la bestia. Nada más. Pues, un poco más puedo decir, es un sitio santo. Hemos ido a ver Notre Dame. Era gratis. La hemos visto y cuando hemos ido a ir a las torres estaba cerrado. Así que nos toca volver otro día. Pero como nos ha salido gratis pero... eso y la Santa Capilla, me voy a comer 4 crepes de Nutella. ¿Y a dónde va la Nutella? ¿Y luego qué vamos a hacer, Pablo? ¿Qué vamos a cenar? Burger.
Hoy en un nuevo día, lleno de niebla y repleto de frío, estamos viajando a Disneyland París. Creo que no se va a ver ni el castillo de la niebla que hay. Y la peor noticia de todas es que ayer vimos que atracciones estaban cerradas y está cerrada la Space Mountain. Y está cerrada toda la semana. Así que no la voy a ver. Después de 10 años quería volver a montarme en esa atracción, solo en esa, y está cerrada justo los días que estamos aquí. O sea, no hay peor coincidencia. ¿Dónde estamos llegando? Estamos llegando a Disney ya. Bueno, aquí estamos en la entrada de Disney. Mira, altavoces Bose, buena calidad. Laura, que está nevando. ¡Está nevando! ¿Qué te vas a comer? ¿Qué vas a comer, Gordi? ¿Qué te he pillado? ¿Qué vas a comer? Chocolate, que llevo mucho tiempo despierta y tengo hambre. La playa estaba desierta y el barba de Abastuquer cantando con mi guitarra para ti. La playa estaba desierta y el barba de Abastuquer cantando con mi guitarra. ¿A dónde vamos hoy, Laura? A Disney. ¿Otra vez? Sí. ¿Sí? ¿Y a los estudios de Disney también? Sí. ¿Dónde vamos hoy, Laura? Hoy vamos a ver la ópera. La ópera de París, de Garnier. Luego iremos a Notre Dame y a subir la Torre Eiffel. Y si nos da tiempo, pues iremos a más sitios. Estamos reventados de ayer de Disneyland y Disney Studios y de antes de ayer de Disneyland. Vamos a ver la ópera, que ya solo por fuera es muy bonita, con los detalles que tiene dorados y verdes. Es muy bonita, pero por dentro creo que es preciosa. Así que vamos a comprobarlo, ¿no? ¿Eh? ¿Vamos a comprobarlo, no? Sí. ¿Qué miras tanto? ¡Chocolate! Hemos vuelto a Notre Dame hoy para subir arriba, porque el otro día llegamos, vimos la catedral por dentro y justo cuando salimos la entrada para subir arriba estaba, acaba de cerrar hace un minuto. Así que no pudimos, así que vamos ahora. Pues por fin ya estamos aquí a los pies de la Torre Eiffel. Vamos a echar unas fotillos y vamos a subir. Esperemos que todo vaya sobre ruedas. Allá vamos. ¿Qué te pasa, Laura? Ahora que estamos en la cima de la Torre Eiffel, ¿qué te pasa en el ascensor? Ahora que estamos arriba del todo. Estoy acojonada. ¿Por qué? Antes no tenía miedo a las alturas, pero sí que soy una puta cojonuda. De Frankfurt. Luego esto lo vas a subir y voy a quedar de parguela. Bueno, si eres una parguela, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, estamos aquí en la cima y hay unas vistas increíbles de todo París. La verdad que cuando subíamos hacia arriba sonaba clac, 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 clac. Parecía ser una atracción, una lanzadera. Buenos días, Laura.
¿Dónde estamos? En el Sagrado Corazón. Y ahora vamos a subir las escaleras del Sagrado Corazón, que creo que son unas cuantas. Porque pero... no ha querido coger ascensor. Es que hay un ascensor, pero yo no sé, no tiene mucha gracia tampoco. Así que vamos allá, si somos fuertes. Las pocas fuerzas que tenemos las vamos a gastar aquí. Ahora estamos pasando por el barrio de Montmartre. Y el barrio este de Montmartre tiene las calles que son bastante bonitas, aunque también está repleta de tiendas de souvenirs, cosas que le quita un poco de encanto, pero bueno. Laura, ¿qué te has comprado? Mira qué mono nos la han colocado. ¡Oh! Un eclair de chocolate. ¿Estará bueno o no estará bueno? Va a estar muy bueno. Y si me gusta, me voy a quedar aquí al lado para cogerme otro. Así Pablo disfruta de un... Parece que no lo han dado de comer en la vida. ¡Está buenísimo! Estamos en el Arco del Triunfo. No sé si se me escucha porque hace mucho viento. Cuéntanos la historia. Pues es un arco que hicieron para tirar flechas.